Bienvenida Ivana Cardi a la redacción de pronto.com.ar. Desde que saliste teníamos ganas de tenerte y aparte de las redes sociales cuando dijimos que ibas a estar acá, explotaron. Sí, la verdad que sí, me estoy enterando de que la gente me quiere un montón, yo también a ellos. La verdad que sí, estoy muy sorprendida del cariño que me tiene la gente y estoy muy agradecida. No me puedo creer todavía. ¿Notabas ese cariño cuando estabas adentro de la casa? ¿Sí viste cuando hacían esos ingresos con Jorge y todo? Sí, la verdad que sí. Siempre fueron muy leales conmigo y incluso cuando vieron que hacía algo mal, siempre seguían apoyándome y bancándome. Así que más o menos sí notaba mucho cariño, pero después cuando salí me di cuenta de que hay muchísima gente que me apoya un montón. Me imagino que en las redes sociales te deben llegar todo tipo de mensajes, ¿no? Sí, sí. Sí, pero la verdad es que me llegan más mensajes buenos que malos, así que... ¿Hay algún mensaje loco, alguna vez algo loco que te hayan dicho, que te hayan regalado? ¿Viste que acá los fanáticos son como muy de regalar cosas? Sí. No sé, o sea, regalarme te referís a... No sé, viste que a veces te regalan peluchitos, te regalan otras cosas por ahí, viste que hay Yo cuando salí de la casa no podía creer la cantidad de cartulinas, panfletos que me hicieron, todo, pancartas, caras mías, de todo, sí, me han regalado mucho chocolate. Ah, bien. sigo engordando, un chocolate, peluches, videos de nenes que me bancaban, todo, la verdad que... Son unos genios, la gente es muy, muy buena. ¿Cómo fue salir de la casa de Gran Hermano después de haber estado tanto tiempo encerrada? ¿Cómo fue la salida? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué pudiste ver a tu familia? Cuando salí, la verdad que estaba muy arriba, muy eufórica. Fue esa noche, la verdad que no sé, pude dormir, pero no podía creer que ya estuviera afuera y que viera toda esa gente. Ver a mi familia, ver a la gente, ver en el piso todo el aguante, fue increíble, me sentí re bien. Pasa que, no sé, en el fondo, aunque tenés ganas de salir, después de estar 3 meses ahí encerrada, yo dije en la habitación del hotel, no me puedo creer que estoy durmiendo acá en otra cama, con la luz apagada, sin ninguna cámara y sin ninguna luz, porque... Vivíamos todo el tiempo con luces ahí. ¿Eso te molestaba, estar todo el día con las luces, como no tener alguna tranquilidad en algún mundo? Sí, o sea, me molestaba en el sentido de que cerraba los ojos y seguía viendo luces. Era otro mundo, no sé, algo que nunca había vivido. Y más también el tema de las cámaras, que te filmen en todo momento. O sea, no podías ir ni al baño que te estaban grabando. ¿Volverías a vivir esta experiencia de Gran Hermano o ya está, ya por una vez basta? No, sí la volvería a vivir, sí. Pensé que no, dentro de la casa dije no, yo no me meto nunca más acá. Pero ahora lo extrañas. Pero ahora lo extraño, sí. Sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo que más extrañas? ¿De la casa? No sé, la verdad que todo, o sea, el levantarte con música, tener que estar siempre pensando a ver qué haces, qué sé yo, estar ahí con gente que no conoces, en el fondo, qué sé yo, es algo diferente y se extraña eso. Porque es loco tener que convivir con gente que nunca viste en tu vida, pero de cada uno vas como aprendiendo algo y sí, extraño eso. El tema de estar ahí con gente rara que, no sé, extraño todo en realidad, no sé, la casa era alucinante. ¿Cambió la convivencia con tus compañeros ahora que están con la revancha y todo? ¿Cambió los grupos cambiaron? No cambió, o sea, hay afinidad entre todos, eso es lo bueno, que cuando estás dentro de la casa hay mucha rivalidad porque todo el mundo quiere tener atención, todo el mundo quiere ser el número uno, pero la verdad que afuera nos llevamos todos re bien, no hay problema. No. ¿Hay alguien con quien te llevabas un poco menos adentro de la casa y ahora no? Y la verdad que con los chicos, bueno, vos sabés que estábamos divididos en dos grupos, los primos y la banda del tío,
con eso que nunca hablé, como Tincho Papa. Bueno, con Luisa sí, las últimas semanas sí hablaba más, pero me llevo re bien con Tincho, Luisa, Mati. Bueno, con Luisa igual pasaron más cosas, no solamente charlar. Sí, bueno, sí. ¿Cómo, entre ustedes, cómo quedaron las cosas? Después de la casa, y la verdad que quedó todo bien. O sea, nos llevamos muy bien, somos muy compañeros, pero todo lo que se está diciendo hay cosas que hay que aclarar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como que no somos novios, no somos pareja, nada. ¿Y tampoco hay como una pretensión de alguno de los dos de serlo? Sí, bueno, Luisa me ha dicho que sí, que él pretende algo más serio conmigo, pero yo la verdad que no quiero nada y no estoy pensando en eso, sinceramente, porque no tengo ni tiempo de pensar. ¿No querés nada serio porque es Luisa, o no querés nada serio porque querés vivir tu momento? Porque, no sé, porque siempre lo dije, ¿no? A ver, es que me lo preguntan siempre. No es como el chico con el que yo estaría en una relación. Es muy bueno, es muy buena persona, divertido, todo, pero no me como veo. Te quiero, pero como amigo. Algo así. Sí, total. Pero es buenísimo, o sea, no tengo nada que decir malo de él. Y él igualmente, a pesar de que vos le planteas esto, él trata de conquistar, de tiene algún gesto así medio romántico. Sí, está muy atento a mí. ¿Cómo en qué cosas, por ejemplo? Y como yo lo conté el otro día en el debate, que yo estaba haciendo, no sé, fui a un programa y le dije a mi hermano, por favor, ¿me vas a comprar maquillaje que me hace falta? Y fue él, me compró todo el maquillaje, fue Luisa. Y no sé, siempre que necesito algo me dice, ¿querés que te lo vaya a buscar o lo que sea? O sea, está muy atento. Después no es de hacerte regalitos aparte de eso, digamos, ¿no? No, regalos no. ¿Y la familia cómo toma esta pretensión de Luisa? ¿Qué te dicen sobre él? Sinceramente, con mi familia no hablé de Luisa, te juro. ¿No te preguntaron por lo que pasó en la casa? No, me preguntaron. Me preguntaron más sobre el tema de cómo me sentía yo, que me habían visto bastante bien, que jugué bien, que estaban bastante orgullosos, pero no, de Luisa no hablamos. ¿Y con Mauro pudiste hablar después de la salida? Sí, hablamos. ¿Y qué te dijo él? Nada, me preguntaba que cómo estaba, le pregunté yo, lo felicité por el embarazo. Está re secreto el embarazo, no le vemos una foto. ¿Qué pasa ahí? No sé, yo eso que se lo cuente en ellos y que lo quieran hacer público eso, yo no me meto. Nada, está todo bien porque yo pensé que se iban a enojar conmigo, bueno, ya estaban enojados un poco cuando entrar a casa, pero ¿estaban enojados porque tenían miedo de que hables algo íntimo de la familia o...? No, siempre lo dije porque sabían que me iban a pinchar con el tema de ellos dos y que me iban a hacer mal y que a lo mejor yo no estaba preparada como para aguantarme eso, pero bueno, por suerte igual mucho no hubo tanto de eso. Sí. Alguno que otro siempre aprovechaba para tirarme algún comentario de eso. Y una pelea bastante fuerte que tuve, justamente con Luisa también, fue sobre ese tema, sobre Mauro, Wanda. ¿Y usted bueno, cómo, digamos, vos como hermana de Mauro, sí, cómo tomás esos comentarios? Y se vio en la casa, yo los tomo a mal y saco el cuchillo, empiezo a mato a todo el mundo, porque no sé, no me parece que opinen sin saber, porque sí, saben, claro, saben lo que dice la prensa, pero no saben realmente la historia, entonces desde mi postura me siento impotente, claro, porque no saben nada y hablan, entonces claro, eso es lo que me da bronca. Se dijo en su momento que vos con Wanda, o sea, sobre todo por esta decisión de entrar en la casa, como que habían quedado un poco mal las cosas, ella igualmente en las redes sociales se mostraba apoyándote, publicaba sí, mensajes, todo. ¿Cuál es la verdad de la relación de ustedes? ¿Se llevan bien, sobre todo ahora que digamos que pueden retomar el diálogo, se llevan bien? Sí, con Wanda siempre me llevé bien.
O sea, nunca tuvimos ningún problema. El problema más grande fue este, que yo estaba hablando con Sky por este tema, con ellos, y bueno, ella me aconsejaba, me decía, ella más que nadie conoce los medios y cómo ¿qué son. ¿Qué decía ella de los y medios? Y eso, es que fue ella la que me dijo, porque mi hermano se lo tomó como con más, bueno, es tu vida, después se enojó un poquito más porque vio como que tenía razón Wanda de que me iban a atacar y claro, no iba a saber cómo llevarlo yo. Y nada, eso, me medio aconsejaba, pero era tajante, tipo, claro, no te metas en esas cosas, no. Pero bueno, yo... Pero ahora que vieron cómo pudiste sortear sí, todos esos obstáculos, ¿qué te dijeron? Y me dijo, hablé con mi hermano y me dijo que me vieron re bien, que se sorprendieron y nada, ¿no? O sea, no profundizaron mucho en el tema, porque claro, me veían y se dieron está, cuenta, eso va claro. Y la verdad que yo me sorprendí bastante porque vi los tweets que puso y le agradecí todo. Yo, era mi mayor miedo, claro, o sea, perder a mi hermano. Es como... ¿Sentías que podía llegar a quebrarse de verdad la relación por esto? Y qué sé yo, no sé. Me hacía la cabeza yo, ahí adentro me ponía a pensar y digo, ¿para qué vine? Pero bueno, después los chicos también me animaban un poco y me decían, y yo ahí recapacitaba un poco y también lo pensaba, es mi hermano, por meterme en un reality no me va a hacer la cruz, no me va a matar. Y tenían razón, está todo bien ahora. ¿Te gustaría que Wanda te maneje ahora que también le maneja la carrera a tu hermano? O bueno. Y mira con la plata que le consiguió a mi hermano. No, pero... No, por ahora estoy tranqui, estoy todavía muy, muy abajo. No soy superestrella ni nada de eso. Acabo de salir de Gran Hermano, pero ya el tema de plata, representando cosas de esas, ya habrá tiempo si me va bien. ¿Tenés algún proyecto? Porque sabemos que vas a estar en Intrusos, que además queremos saber cuándo vamos a poder sí, verte, pero vas a te llamaron de alguna obra de teatro. No, de obras de teatro no me llamaron. A mí personalmente no sé si con algún productor o algo habrán hablado, pero no. Y proyecto lo que dije en la casa, quiero tener mi propia marca de moda. Y bueno, ahora todo el trabajo que me salga, cualquier laburo en la tele como Intrusos o cualquier otra cosa, me va a servir para hacer mi dinero y poder hacer eso, que es lo que quiero. Ya después iré mirando cómo va todo. ¿Y en Intrusos a partir de cuándo te podemos ver? En Intrusos, ese tema todavía quedó pendiente ahí, lo tengo que charlar porque estoy grabando La Revancha ahora, que fue el programa después de Gran Hermano que competimos por un auto. Y hasta que no termine eso no puedo empezar. Claro. Entonces tengo que charlarlo, todavía no sé. ¿Y te gustaría, por ejemplo, el año pasado Marian Farhat fue como vedette a sí, Carlos Paz? ¿Te gustaría hacer algo de ese estilo o preferís no, algo más tranquilo? Yo la verdad que soy más cosas tranquilas, ¿no? De vedette ni de revistas sensuales ni nada de eso, ¿no? Creo que tengo otro perfil. Si sale algo de teatro, pero tranqui, sí, lo hago, ¿por qué no? Y con respecto a la marca de ropa, ¿de qué estilo querés que sea la ropa? Y mirá. ¿Recibiste alguna propuesta? No recibí nada por ahora, pero no sé, me gusta bastante algo tipo que sea diferente a todo lo que hay acá, algo más elegante, no sé. Otra elegante, cosa. ¿Elegante como de fiesta o elegante para el día, mirá, para el día a día? Tengo una como sacaría una línea del día a día y otra de vestidos de fiesta. Lo de vestidos sí o sí lo quiero hacer. Y ya después la ropa, sí, algo, no sé, que traer un poquito el estilo europeo que les gusta tanto acá, que hablan siempre de Europa como si fuera otro mundo, me gustaría. Y hacerlo acá. Vos que viviste en los dos lugares, ¿con cuál de los dos estilos te quedás? Y es que, a ver, la verdad es que donde vivo yo es un lugar tranqui, no es nada tipo Italia, que van las mujeres siempre muy finas, muy elegantes, pero... No, la verdad es que hay de todo, acá la verdad me gusta, o sea, me gusta todo. En el mundo de la moda
no puedo decir me gusta más de allá, me gusta. Eso sí, me encanta ver a las mujeres elegantes, me encanta. Ivana, muchísimas gracias por haber venido a la redacción. Bueno, gracias. Te esperamos cuando quieras. Bueno, muchas gracias.